La mañana de hoy, los compañeros representantes Luis Vega Ramos y Manuel Natal Albelo y este servidor los hemos convocado para anunciarle al país la erradicación de una serie de medidas que van dirigidas a atender la situación fiscal que está enfrentando el gobierno de Puerto Rico, a proveer mecanismos para llegar ingresos necesarios para atender la reforma contributiva que ha propuesto nuestro señor gobernador, y a la misma vez también incentivar a través de estas medidas legislativas el desarrollo económico, que es medular para poder llevar a cabo la situación de atención al pueblo a través de un presupuesto gubernamental balanceado que permita los servicios y para dar también los alivios contributivos que el gobernador le ha propuesto a nuestro pueblo. Y para que nosotros podamos atender la presente situación fiscal, la presente situación del funcionamiento del gobierno, tenemos que ineludiblemente atender el tema del desarrollo económico. Todos los estudios que se han hecho, todos los expertos que se han expresado, han planteado que Puerto Rico puede resolver permanentemente su problema una vez que retome agresivamente el crecimiento económico. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad. El único gasto gubernamental que ha ido en vertiginoso ascenso año tras año es el servicio a la deuda. Todos los demás gastos del gobierno, nóminas, servicios profesionales, servicios contratados, todos los demás gastos del gobierno han ido descendiendo en los últimos años, y la realidad es que bajo la administración de Alejandro García Padilla ese gasto público se ha reducido billonariamente. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa la discusión de la renegociación o reestructuración de nuestra deuda pública. Con eso en mente, estaremos radicando mañana una resolución concurrente para enmendar las secciones 2 y 8 del artículo 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado a los fines de proveer un mecanismo constitucional que permita mantener las prioridades de inversión socioeconómica que Puerto Rico necesita para echar para adelante y que a la misma vez permita establecer unas reglas de juego claras para que el pueblo de Puerto Rico, a través de su gobierno, pueda reestructurar o renegociar la deuda del Estado y de las corporaciones públicas de una forma ordenada. Sin menoscabar los servicios. Sin menoscabar los servicios, sin rehuir a nuestras obligaciones, porque esto no está planteado para que Puerto Rico rehuya a sus obligaciones, está planteado para que Puerto Rico pueda pagar de manera razonable y ordenada, y para que podamos hacer, para que el país tenga las facultades de una auditoría de la deuda, de una estructura para renegociar la deuda, y que en la forma que eso se haga, haya una plena participación del interés público con transparencia, que podamos transparentar ese proceso de reestructurar la deuda, porque esa palabra es importante también en esta. Es importante en lo del impuesto al consumo, pero es más importante en lo de la renegociación de la deuda, que esté transparentado y sea transparente el proceso de la reestructuración, y que entonces se creen, mediante acción legislativa, los mecanismos que permitan que haya información constante y continua y que el pueblo participe de ese proceso, que tiene que ser un proyecto de país. Lo que estamos sugiriendo es que en las circunstancias especiales donde haya que hacer esa renegociación de la deuda, la Asamblea Legislativa tenga autorización para aprobar, mediante una resolución que cuente con 2/3 partes de los votos de los miembros de cada cuerpo, un proceso para auditar, certificar y eventualmente renegociar la deuda o del Estado o de las corporaciones públicas o de todas con los acreedores, y para entonces en ese proceso de reestructuración permitir que hayan los ingresos necesarios para que los servicios esenciales del gobierno puedan operar y para que lo que dejemos de pagar parcial o temporariamente de ese servicio de la deuda vaya directamente a unas áreas de inversión socioeconómica que permitan el desarrollo del país, sea la infraestructura energética, sea la infraestructura vial, sea la infraestructura tecnológica, y que con esa reinversión de lo que dejemos de pagar temporariamente de la deuda, podamos entonces crear condiciones de desarrollo económico que van a ser buenas para Puerto Rico, pero ustedes saben qué, van a ser buenas también para los acreedores, porque en la medida en que Puerto Rico retome la ruta de desarrollo económico, va a estar en posición de cumplir con el pago de la deuda. Pues, en esencia, lo que estamos planteando en la mañana de hoy es que la reestructuración de la deuda, sin duda alguna, es necesaria, pero no es suficiente. La reestructuración de la deuda no es el fin, sino es un medio. Y
y es un medio para qué, un medio para lograr el crecimiento económico que el país tanto necesita. Lo que estamos haciendo es poniendo de frente unas alternativas que le van a permitir al gobierno de Puerto Rico y sobre todo de cara a la propuesta que nos ha hecho el gobernador de Puerto Rico con la reforma contributiva, con las medidas que nosotros estamos presentando y que estaremos presentando durante el día de mañana, estamos identificando cerca de 2/3 partes de lo que se pretende recaudar con el con la propuesta reforma contributiva. Estamos haciendo disponible unas fuentes de financiamiento que le permitirían al gobierno no solamente presentar un presupuesto balanceado, sino un presupuesto que logre la inversión pública que se necesita para poder poner a correr el motor de la economía del país. Estamos hablando básicamente de 3 áreas. Uno, con el proyecto de la Cámara 2032, que es un proyecto que pretende imponer una contribución especial sobre el rendimiento de capital. Ese proyecto proyecta generar cerca de 500 millones. Segundo, una serie de medidas que el compañero Vega Ramos va a estar elaborando un poco más sobre el tema de las megatiendas, que proyecta generar cerca de 200 a 300 millones. Tercero, y no menos importante, liberar parte de la cantidad del dinero que iría dirigido al servicio a la deuda para reinvertirlo en nuestra economía. Hemos llegado a un entendido que el tema de la reestructuración es necesario. Quizás si hubiésemos estado sentados en esta mesa hace un año, eran mucho menos las personas que tenían cierto consenso sobre esto. De hecho, si ustedes han estado siguiendo el proceso de vistas públicas de la reforma contributiva, que sé que lo han estado haciendo, la gran mayoría de los deponentes, un número bastante casi absoluto, se han expresado sobre la necesidad de reestructurar la deuda. Ya que hay ese entendido, ahora lo que resta es plantearnos cómo. Las medidas que hemos presentado en la mañana de hoy pretenden establecer un plan, una propuesta de plan de paso a paso, cómo vamos a atender el tema de la reestructuración. Lo primero es el proyecto de la Cámara 2003, que fue presentado en mayo pasado, en lo cual los compañeros se han unido como coautores, uniéndose así también entonces al compañero José Báez, quien es coautor de la medida desde su inicio, y ese proyecto lo que pretende es declarar una moratoria por un periodo determinado en el pago de la deuda. Quiero aclarar que esto no es nada distinto a lo que aprobamos esta Asamblea Legislativa, a lo que firmó el gobernador y a lo que es ahora se está debatiendo en los tribunales, que es la Ley 71, que establece que tan pronto se comience ese proceso de reestructuración, lo primero que pasa es una moratoria en el pago, mientras se da el proceso de reestructuración. Así que esto no es nada distinto a lo que ya hemos establecido. El segundo paso es el paso de la auditoría a la deuda. Y eso lo estamos estableciendo en una medida conjunta, tanto con el proyecto de la Cámara 2314, que establece un organismo para una auditoría de la deuda ciudadana. Y este tema es muy importante, porque nosotros entendemos que en el proceso de auditar la deuda tiene que ser con total transparencia. No puede recaer sobre aquellos que nos han llevado a la crisis el poder adicional para sacarnos de ella. Y por consiguiente, en este proyecto de la Cámara 2314 estamos estableciendo una comisión para la auditoría de la deuda que establecería entonces, con la participación ciudadana de los distintos sectores empresariales, sindicales, comunitarios y sí también académico, del gobierno, académico y sí también del gobierno, que le permitiría entonces al pueblo de Puerto Rico determinar qué de esa deuda es legítima y qué de esa deuda es ilegítima. La deuda ilegítima, que no le ha servido bien al pueblo de Puerto Rico, simple y sencillamente se podría echar hacia un lado. La deuda legítima, se comenzaría un proceso de reestructuración. Este plan le va a permitir entonces al gobierno de Puerto Rico liberar parte de los 4.500 millones de dólares que actualmente en el presupuesto en curso se están yendo al servicio a la deuda, liberar una gran cantidad de ese dinero para reinvertirlo en una inversión puntual que logre el crecimiento económico en nuestro país. Para que tengan una idea, para el próximo año fiscal se estima que esa deuda, que el servicio a la deuda del presupuesto consolidado debe rondar en cerca de 4.700, 4.800 millones. Por consiguiente, y restableciendo lo que ya ambos compañeros han planteado, el gasto gubernamental que continúa en incremento es el gasto del servicio a la deuda, anticipando que ese gasto va a continuar creciendo exponencialmente, como una de las medidas de identificar un financiamiento adicional para lograr el crecimiento económico que el país necesita, estamos estableciendo este plan concreto para la reestructuración de la deuda. De esa forma, estamos contestando la pregunta que se han hecho muchos, bueno, ya que tenemos el entendido de que se debe reestructurar la deuda, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí estamos estableciendo un plan concreto, pero recalcando lo más importante, que la reestructuración de la deuda no es el fin, es el medio.
La reestructuración de la deuda es el medio para lograr el crecimiento económico que el país necesita para nunca más vernos en una posición donde no podamos cumplir con nuestra deuda según pactada. Se ha planteado que por cada exclusión que se haga, servicios educativos privados, salud, business to business, por cada punto de la tasa del impuesto al consumo que se baje del 16 al 11, al 12, al 10, al 8, al número que sea, y por cada elemento de reducción de la base del impuesto, el gobierno dejaría de ganar o de entrar parte de los 1.200 millones de dólares que se necesitan, que es lo que está propuesto. Nosotros estamos diciendo que hay unas maneras de propiciar esas exclusiones y esa baja de tasa y generar otros ingresos en otros lugares para equiparar lo que sería esa pérdida de ingresos. Y en ese sentido estamos radicando dos proyectos mañana, que son dos formas distintas de lograr el mismo fin, que es que un sector de nuestra economía, que son aquellas empresas que tienen ventas brutas anuales por más de 600 millones de dólares al año, aporten un poco más a el fisco del país. El sector de venta al detal en Puerto Rico se estima en uno de 30 mil millones de dólares al año. Estas empresas que generan ventas de sobre 600 millones de dólares al año se estima que al menos manejan dos terceras partes de ese mercado. O sea que estamos diciendo que de los 30 mil millones de dólares que se venden en productos en Puerto Rico al año, estas 15 o 25 empresas manejan 20 mil millones de eso. Sin embargo, en las vistas públicas ha salido a relucir que este sector de nuestra economía, con suerte, está tributando poco más de 200 millones de dólares al año. Nosotros estamos proponiendo, por dos alternativas distintas, que esa tasa aumente, que esa aportación aumente de unos 250 millones de dólares a unos 500 o 550 millones de dólares. Y nos parece que sigue siendo una tasa contributiva preferente, generosa, que le permite a estas empresas generar grandes ganancias, la mayoría de ellas las que se repatrian de Puerto Rico instantáneamente, ni sin tan siquiera ser depositadas por un segundo en la banca puertorriqueña. Y nosotros lo que proponemos son dos opciones. Se puede coger la que se entienda que es más eficiente. Número uno, que esencialmente el esquema de sobretasa que se había establecido en la llamada patente nacional se replique para aquellas empresas que venden más de 600 millones de dólares al año. Esa es una posibilidad, mantener esa parte de aquel tributo, y se le puede buscar un nombre adecuado y un lugar adecuado en el código para ponerlo. Eso generaría, la patente nacional generó 400 millones de dólares, pues el 60% de 400 millones de dólares es más o menos 250 millones de dólares. 240, 250 millones de dólares. Así que esa es una manera de generar los 250 millones de dólares. La segunda manera de razonablemente llegar a este número es coger la contribución mínima alterna a estas empresas por las compras que le hacen a sus matrices, que es lo que es el transfer pricing. O sea, y yo puedo explicar cómo eso funciona si lo necesitan, que hoy está propuesto en un 2%, elevarlo al 6%. Cualquiera de esas dos formas le generaría a Puerto Rico los 200 o 350 millones de dólares de estas empresas, de estos ciudadanos corporativos. Estas medidas son noveles, son importantes para atender la situación fiscal que enfrenta Puerto Rico, que es lo que entendemos desde el punto de vista de estos tres legisladores y obviamente de la mayoría de los legisladores de nuestro partido aquí en la Cámara de Representantes, que es fundamental la reestructuración, renegociación o manejo de la deuda que tiene el pueblo de Puerto Rico a través de las emisiones de bonos que se han hecho a lo largo de nuestra historia gubernamental.